Bueno, yo creo que al final tantos meses paradas, pues nunca lo hemos vivido y bueno, se ha hecho extraño, ¿no? Y ahora pues empezar, sobre todo con un poco de miedo por el hecho de cómo va a responder el cuerpo, del tema de que puede haber lesiones, pues que hay que estar muy concienciados en ir poco a poco, ¿no? Y por eso supongo que empezamos el equipo que más pronto. Para poder ir estableciendo todo eso, pero bueno, con ganas, ¿no? De volver a sentir pues nuestra normalidad, que es entrenar, estar en un equipo, competir y bueno, pues ahora mismo pues con ganas de empezar con el equipo, de ir añadiendo jugadoras y bueno, cuando llegue el momento de competición veremos cómo está todo. Bueno, sé que ha sido muy duro y muy difícil, ¿no? Porque era complicado pues ir añadiendo jugadoras sin saber muy bien lo que iba a pasar, pero bueno, creo que al final tenemos un equipo que puede ser muy competitivo. Somos 10 jugadoras, que igual parece una plantilla corta para dos competiciones, pero lo bueno es que es una plantilla joven, con jugadoras jóvenes que pueden, a nivel físico, ¿no? Pues exprimirse mucho más y bueno, pues esperemos que todo el mundo se adapte lo antes posible, que bueno, que Roberto, que es un entrenador que conozco, pues seguro que nos va a exigir muchísimo y que todo eso nos lleve a ser un gran equipo. Bueno, no sé realmente cómo será. Ahora mismo es como una incógnita todo, ¿no? No sé cómo irá siendo este mes de pretemporada y cómo será esa Supercopa. Lo que sé es que va a ser una temporada bonita, dura, con muchos rivales complicados. Para mí es siempre un reto. Cuanto mejores equipos haya en la competición y mejores jugadoras, pues mucho mejor. Y bueno, pues veremos si estamos preparadas, que seguro que sí, para ese torneo, para dar comienzo a esta temporada.